Hola muchachos, muy buenos días. El día de hoy vengo a hablarles un poco acerca de mi grupo Scout. Mi nombre es Alan Leiva, soy corresponsal del grupo Scout 11 Máximo Jerez, Managua, Nicaragua. 11 Máximo Jerez desde 1969 ha tenido historia y hay pruebas de eso. Su fundador y fundadores de tropa, Manuel Ramírez Torres, Cualque y otros miembros fundadores del otro Scout 11 Máximo Jerez, Danilo López, que en paz descanse, Alfonso Zapata, Orlando Ramírez, Ramírez Torres, Miguel Gutiérrez, Orlando Estrada, que en paz descanse, y Sergio Castro, igual. Los colores de nuestra pañoleta son los siguientes: el azul, la inmensidad del cielo; amarillo, pureza de iglesia; y la franja roja, la antigüedad del grupo. El grupo Scout 11 Máximo Jerez es uno de los grupos más antiguos a nivel nacional en Nicaragua. El grupo fue creado con la intención de ayudar a jóvenes a ser mejores ciudadanos, a crear un mundo mejor y que prosperen de manera positiva en la sociedad. Actualmente nos seguimos reuniendo como desde su inicio, el mismo lugar que vio nacer el grupo Scout 11 Máximo Jerez, el Instituto Elvis Díaz Romero. Siguen en pie todas sus ramas: Lobato, Scout, Caminante y Rover. Lleva por nombre Máximo Jerez como su colonia aledaña Máximo Jerez. El grupo Scout 11 Máximo Jerez desde hace mucho tiempo ha estado en representación de dos personas muy queridas por todos los integrantes de su grupo. Ambas hermanas, Leslie Casco y Mercedes Casco. Mercedes Casco, que lleva por dirigencia como jefa de grupo y jefa de manada, y Leslie, su hermana, que es la jefa de la tropa. Ambas muy queridas por todos. Desde hace mucho tiempo, el grupo Scout, a pesar de ciertas dificultades, siempre ha logrado salir adelante.